gracias al programa Amigo Metro mi vida empezó a cambiar, porque yo era una persona súper mega distinta, no le daba el puesto a las señoras mayores de edad, y gracias al programa Amigo Metro puedo darle el puesto a las señoras mayores de edad, mirar la cebra y entender todo sobre semáforo. Y lo que mi vida ha cambiado son para mis metas, para poder ser una persona diferente en un futuro. El taller que más me gustó a mí es el libro que dieron en Amigos Metro. Hice todas las paletas y me divertí mucho con él. Pues él también me enseñó a codificar palabras de las estaciones y también de los vehículos del metro. La actividad que más me gustó fue la primera, que fue las semillas de compromiso. En esas hicimos pues los compromisos que nosotros íbamos a tener todos los días que llegáramos y estuviéramos en el programa, que debíamos de traer la carpeta, el carnet. Amigos Metro, ella está muy feliz, muy contenta porque ha aprendido mucho a los talleres y bueno, ojalá sigan también adelante, porque eso para los niños también es muy importante. Enseñan también el respeto, los valores, el medio ambiente, pues son cosas que son muy especiales para ellos. Esta es mi carpeta de Amigos Metro, estamos practicando el valor de la ecología y la amistad, ya lo hemos practicado. Buenas tardes, esta es mi carpeta, ¿cierto? De Amigos Metro. Estos son unos talleres que hemos hecho. Este es uno de... le estamos agradeciendo a Dios por darnos la comida y todo. Este es un libro de Hansel que ya leímos, que es El dolor que duró 20 años. Este es... es un lápiz de compromiso, donde hacíamos el compromiso para la amistad. Este es el fantasmita que estamos haciendo hoy. Esta es la cometa, donde en el mes de agosto, el mes de las cometas, practicamos las cometas y todo lo que debemos hacer para poder hacer una. Este era el compromiso que nosotros teníamos en la casa de nosotros, en todo lo que podíamos hacer. Este era donde damos la bienvenida a la ecología, donde comenzamos con el nuevo valor. Este era de la amistad con el medio ambiente. Este también era la amistad con el medio ambiente y los animales. Este era un árbol de compromiso donde teníamos que hacer los compromisos que vamos a hacer. Este era el billetón de la ecología, donde con la plata no nos podíamos comprar otras cosas. Este era mi mundo y mi mascota, donde nos enseñaban cómo cuidar a nuestra mascota. Amigos Metro, es como nos identificamos con nosotros, los valores que aprendemos y todas esas cosas, los talleres. A mí me gusta mucho el programa Amigos Metro porque con eso los niños aprenden a vivir en comunidad y a saber manejar. Cuando la niña me llegaba a la casa con las tareas que le colocaban, muy bueno, les enseñaron muchas cosas importantes. Por ejemplo, los valores del respeto, la solidaridad, la comunicación, que es muy importante. Con el metro en este momento, de verdad que el barrio ha tenido una transformación grande, porque como le contaba anteriormente,
las dificultades eran muy grandes, pero ahorita ya nos podemos transportar por toda la ciudad, podemos adquirir muchos beneficios a mayor precio, a menor precio, disculpen, y tenemos mucho, mucha facilidad para ingresar a diferentes partes. Tenemos mucha facilidad para expresarnos con número pasaje, con 2.100 o 2.200 pesos, que es lo que nos vale el pasaje, incluyendo pues ahí con el alimentador, después cogemos Metro Plus, después cogemos Metro. Ya una facilidad, anteriormente teníamos que coger el bus, sino hasta Industriales, pues coger otro bus. Ya eran doble pasada, eran como 4.400, y 4.400 para volverse uno, 8.000 y pico. Y ahora uno con 4.400 pesos va a uno y vuelve. Me sirvieron mucho para practicarlo en la casa, con los hijos míos, con las hijas mías, que tengo dos. Fue uno de los más importantes para mí, la autoridad, las reglas, también se habló mucho de autoestima, que uno se debe querer uno mismo. Pues me gustaron mucho. Es importante que mi hijo participe en Amigos Metros, en este programa, porque ellos aprenden a valorar y a respetarse a sí mismo y a los demás. Para mí, pues me parece muy importante el valor. Nos enseñan muchas cosas, como el respeto a los usuarios, la amistad y la gratitud. La gratitud es agradecer a muchas personas por lo que le dan a uno. Y me gusta mucho el metro porque es una experiencia muy bonita. Amigos que quieran el metro, que lo cuiden, que lo respeten. Antes yo no conocía la cultura del programa y de la cultura del metro, pero yo, ahora que estoy en este programa Amigo Metro, ya he podido progresar bien con eso. Para mí el programa Amigos Metros es aprender muchas cosas de la ciudad. Para mí Amigos Metros es increíble, con sus profesores, amigos, compañeros, de todo. De identidad, de compartir, de estar en grupo, aprender a estar en grupo. En una sola palabra, me gustó mucho. Me gustó porque mi hija aprendió y yo también aprendí. Y Amigos Metro, como definición sería...